Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Carlos Moreno y les saludo desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia, donde me encuentro junto a mi colega Mario Guevara para hablarles sobre lo último de una redada masiva ocurrida en Texas. Pero antes de conversar, Mario, sobre esto que está ocurriendo, vamos a ver rápidamente un breve resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esto. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y de inmediato vamos con lo último en materia de inmigración, y es que agentes de ICE arrestaron a más de 280 inmigrantes en una histórica redada en Texas que se ejecutó en una sola compañía laboral. Las autoridades federales de inmigración detuvieron a más de 280 empleados de una compañía en Texas, en lo que, según los funcionarios, fue la mayor redada que se ha realizado en un solo lugar de trabajo en una década. Así lo ha informado NBC News en la noche de este miércoles. La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, dijo que los empleados en la ciudad de Allen, al norte de Dallas, fueron arrestados por violaciones administrativas de inmigración y porque estaban trabajando ilegalmente en el país. La redada fue parte de una investigación en curso que se ejecutó tras recibir quejas de que la mencionada compañía podría haber contratado a propósito a personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización y que muchos de esos trabajadores estaban usando documentos de identificación fraudulentos, según indicó la agencia federal. CBA Group Inc. es una empresa en Nueva Jersey que refacciona y recondiciona productos de tecnología de consumo y tienen un centro nacional de recepción en el norte de Texas, según el sitio web de la compañía. La compañía no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios este miércoles. Sin embargo, esto es una información que continúa en desarrollo y que nosotros vamos a tener todos los detalles acá a través de Mundo Hispánico. Bien, era parte entonces, Mario, de estas imágenes que veíamos, imágenes captadas en el momento donde los agentes de inmigración se llevaban a decenas de personas, imágenes que ya nos parecen común, parece que se repitieran en cada redada masiva. Mario, tú has cubierto varias de ellas. ¿Qué opinas sobre esto? Sin duda alguna, Carlos, es el pan diario de cada día, ¿verdad? Muchas personas a veces se confían porque ya pasa ciertos días, semanas o tal vez hasta meses que no se escucha este tipo de operativo y la gente dice ya no está pasando nada. Pero en realidad la verdad es otra, y es que el gobierno federal pues lo anunció y ha cumplido al pie de la letra. Prometieron que iban a hacer esto. Prometió el presidente que iba a velar para que los trabajadores estuvieran en regla, y eso es precisamente lo que se está haciendo. Personas que tal vez en aquel tiempo, cuando no existía o no estaba tan de moda el E-Verify, lograron entrar a compañías grandes, lograron meterse, y estamos hablando no de uno, ni dos, ni cinco inmigrantes, tal vez cientos. Pues estas personas precisamente son las que el gobierno ahora mismo las quiere castigar, quiere arrestarlas y ponerlas en proceso de deportación por infringir en parte las leyes de inmigración, y otro lado, pues el hecho de que mucha gente tal vez utilice documentos falsos. Recordemos que los seguros sociales fraudulentos y todo eso. Entonces el gobierno como que le ha puesto más enfoque a eso. Y sí, no es la primera vez. Obviamente en los últimos 2 años, Carlos, hemos cubierto, tú lo sabes, hemos ido a por lo menos unos 5 estados a cubrir redadas de este tipo, donde se ha sabido de que las personas llegaron a su jornada laboral como normalmente lo hacían, y de repente puertas cerradas y ya estaban los uniformados adentro, y cada persona pues llevaban lista de nombres ellos, porque obviamente no es una investigación, no es algo que lo hacen de la noche a la mañana, es una pesquisa que llevan tal vez meses, y ellos ya tienen los nombres de las personas por las cuales van. Bueno, incluso podemos decir que Tennessee y Ohio han sido de los estados más golpeados, donde se han repetido, por lo menos en Ohio y en Tennessee, se han realizado al menos 2 redadas masivas en lugares de trabajo durante la administración del presidente Donald Trump. Pero algo que también yo veo en común en todas estas redadas, Mario, es el dolor de los familiares. Y ahí veíamos las imágenes de cómo los familiares enseguida se fueron a esta compañía, a esta empresa, a esperar a ver qué iba a pasar con sus seres queridos. Y cada vez que ocurre una redada masiva, esta situación se presenta. En el lugar donde se ejecuta el operativo, vemos cómo llegan decenas de familiares hispanos al lugar para saber qué es lo que ocurrió. Ahora, quienes quedan adentro, los que logran salvarse de ser arrestados, cuentan que vivieron momentos de terror. Vamos a escuchar el testimonio de una mujer que estuvo presente
en esta redada y que logró salvarse, pero dice que vivió minutos de pánico. Mira, ¿qué está pasando adentro? ¿Le han dado esta pulsera porque usted no tiene problemas con papeles? No tengo problemas. Ok, ¿y qué ha pasado con el resto, con aquellos que no tienen la pulsera? Parece que los van a deportar, no sé. Nos dividieron por varios lados y fue así de repente, estábamos trabajando cuando llegaron así de repente gritando, no sé. Todo estaba tranquilo. Hasta aquí no sé qué pasó con los demás. Solo lo que sé es que los que traemos esta pulsera verde somos los que nos vamos a quedar en los demás. Ok, ¿usted cómo puede describir la escena al momento adentro? Te llevas un susto así grande porque es un impacto así de repente que estás trabajando y porque no cargaba mis papeles conmigo. Entonces me dijeron que eso es contra la ley, no cargarlos conmigo. Que es algo que tengo claro, ¿verdad? Que no, si no los cargo conmigo, no tengo cómo comprobarles que no tengo problemas. ¿Y qué ha pasado con aquellos compañeros que los han detenido? ¿Usted ha visto que los han esposado, los han llevado a otro lugar, los han separado? Sí, los están separando, pero ahí están todavía, adentro de la fábrica. Ok, hay escenas de dolor, no sé, sí. ¿Están reaccionando estas sí, personas? Sí, unos con otros están diciéndole, avísame a mi familiar, avísame. Unos a otros están entregando sus llaves de su carro, te cargo esto porque saben que van para su país. ¿Alguien cercano a usted que hayan detenido? Por lo que usted, bueno, veo, está bastante afectada. Sí, pero una compañera de trabajo a quien yo raiteaba todas las mañanas. Y me afecta mucho porque ella, sus últimas palabras que me dice, avísale a mi familia. Gracias, ¿cómo se llama usted? Amalia Martínez. ¿Amalia Valdés? Martínez. Martínez. Conducir el operativo que ejecutó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, que este ha sido el operativo más grande ejecutado por ICE en los últimos 10 años. 280 inmigrantes quienes han sido capturados mientras trabajaban, Mario. Definitivamente. Hasta donde yo recuerde, también en Arkansas, Nebraska, hubo redadas y ahí estábamos hablando de decenas de inmigrantes, 80 en un lugar, 60 en otro, pero 280, casi 300 detenidos en una sola redada, sí, es una de las más históricas, sin duda alguna. Y recordemos también que Texas, pues, es un poco popular porque sabemos que nuestra comunidad habita mayoritariamente, a diferencia de otros estados, ¿verdad? Texas, ahí encuentras hispanos por todos lados, así es que es un poco más fácil de creer que en una compañía así hubiera tanta persona indocumentada. Claro, también recuerdo que la redada de Morristown en Tennessee dejó casi un centenar también de inmigrantes. En su momento se había convertido en la redada más grande desde que el presidente Donald Trump asumió el poder. Y tú tocabas un punto bien interesante, y es que en cada redada los diferentes entes de seguridad dicen lo mismo, que se van a esforzar para garantizar que se cumplan las leyes de inmigración y que van a estar muy enfocados en dar seguimiento a que las personas trabajen con sus permisos legales. La patrulla de caminos en Tennessee, por lo menos, ha ejecutado varios operativos de este tipo donde tratan de garantizar, conjuntamente con otros organismos, de que no existan personas trabajando sin la debida documentación para, así dicen ellos, poder asegurar también los puestos de trabajo de las personas que están viviendo legalmente dentro del país. Fíjate, Carlos, que estoy leyendo algunos de los comentarios que nuestros seguidores están escribiéndonos en Facebook y la mayoría de gente comenta de que se trata de racismo. Es interesante porque, lastimosamente, ¿verdad? Es un poco ofensivo, pero lastimosamente hay organizaciones que han querido demandar al gobierno federal por esto y se han dado cuenta de que hasta cierto punto son legales. Este tipo de operaciones son legales hasta cierto punto. O sea que siempre y cuando, mira, la única demanda por cuestiones raciales que se pueden dar es cuando hay una violación a la Constitución por el tema del perfil racial, pero es cuando ya se puede comprobar de que fue adrede debido a que viste la raza de la persona y por eso te fuiste en contra. Pero en este caso en particular, el gobierno federal siempre alega, pues, son personas que utilizaron números fraudulentos para entrar a un trabajo o utilizaron documentos falsos, literalmente. Y obviamente hay violaciones de la ley, o sea, no necesariamente lo están haciendo por tema racial, ¿verdad? Obviamente, si consideramos todos los aspectos, nosotros sabemos de que hasta cierto punto el presidente Donald Trump ganó esa fama, esa popularidad de ser racista. Él se ganó esa fama desde antes incluso de llegar a la Casa Blanca,
ya era tildado por racista por sus comentarios, donde él generalizaba, decir, pues los mexicanos son violadores. Cosas así lo hicieron que él se ganara ese título de racista, pero en realidad este tipo de operaciones, por eso es que no se ha podido parar, Carlos. Desde que llegaron, desde que comenzaron a hacerlas, los activistas y algunos abogados han querido frenarlas, pero no lo han logrado hacer porque el tema racial está en tela de juicio. Bueno, podemos incluso destacar que los familiares de la redada masiva ocurrida en Tennessee, en Morristown, de la que estábamos hablando ahorita, ya que tú decías hablar sobre esta demanda, ellos ejecutaron una demanda en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, porque asegura que se vieron afectados. La Coalición de Migrantes y Refugiados de Tennessee es una de las organizaciones que está liderando esta demanda en contra de la agencia federal. Ellos dicen que las tácticas que utilizaron en ese momento fueron excesivas, que fueron violentas y que causaron daños a quienes estaban allí. Entonces están utilizando este objeto legal para irse por el lado. No han utilizado la parte de discriminación, sino han utilizado más bien la manera en cómo se ejecutó la redada, el operativo, que podemos recordar que para ese momento utilizaron helicópteros, armas de fuego, equipos antimotines. Incluso algunas de las personas que entrevisté en ese momento dice que eran encadenados, que eran esposados los inmigrantes en esa oportunidad. Eso es correcto, Carlos. Bueno, esa sería una nueva táctica legal que muchas instituciones, muchos organismos podrían utilizar, el hecho de la forma en que llevan a cabo los operativos, porque obviamente es muy diferente a que lleguen los oficiales de ICE con unos registros de que hay personas utilizando documentos falsos, a que lleguen con arma en mano y utilizando la fuerza. Hay cosas muy diferentes. Eso es definitivo, ¿verdad? Ojalá de que al final se logre comprobar algo, pero la verdad es que no es tan fácil como se pensaba. Yo he trabajado muy de cerca historias relacionadas con inmigración. Déjame decirte que está comprobado, Carlos, los oficiales de ICE tienen un nivel de conocimiento superior del tema legal, incluso que los mismos policías locales. Lo descubrí con los últimos 2 años que he cubierto operativos de inmigración en las calles. He podido ver cómo estos agentes locales, federales, tienen más conocimiento legal, incluso son hasta más respetuosos, más, valoran más el tema de la Constitución que los mismos agentes policiales. A veces es más probable que un policía local te falte respeto o incumpla la Constitución que un agente federal. Te lo digo por experiencia. Obviamente me refiero a los oficiales de ICE en Atlanta, en Georgia, porque cada estado tiene sus equipos. No voy a decir por a lo generalizar. Demás, porque no sé cómo operan en otros estados, pero en lo que respecta a Atlanta, déjame decirte que tienen un nivel de conocimiento bastante profundo en el tema legal los agentes de inmigración. Bueno, mira que hablando de esto de las demandas, de este punto, según los abogados que llevaron a cabo la demanda de la redada masiva en Tennessee, esta es la única demanda de la que se tiene conocimiento se ha ejecutado en contra de ICE producto de una redada masiva. Y voy a citar unas palabras que decían algunos de los voceros de la organización que estaba comentando. Dicen, cuando ocurre una redada de esta escala en nuestras comunidades, es como si se disparara una bomba. Esas palabras las dijo Stephanie Teatro, quien es coordinadora ejecutiva de la Coalición de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, durante una teleconferencia que dio a todos los periodistas para hablar sobre esta demanda. Los abogados dijeron en esa oportunidad que era la primera demanda contra una redada a gran escala llevada a cabo por la administración de Trump en un lugar de trabajo. Recordemos que esta redada también marcó mucho porque Morristown es un pueblo, digamos, una ciudad pequeña, y casi 600 niños, alrededor de 600 niños o más, dejaron de ir a clase producto de que casi 100 personas adultas migrantes fueron arrestados. O sea, fue una redada que causó mucha conmoción en la comunidad, prácticamente paralizó al pueblo. Hoy vemos o despertamos con esta historia, esta nueva redada masiva que ahora se convierte en la más grande de los últimos 10 años, ejecutada por ICE con 280 personas arrestadas y que ahora pudieran quedar en proceso de deportación. Una noticia en desarrollo. Sí, claro, Carlos, definitivamente. Y sabes que lo más impactante de estas imágenes es que la preparación. Tú puedes ver ahí cómo son varios los autobuses. Esto lo vimos en vivo y en directo aquí en Atlanta. Recuerdo ese 1 de enero, ese 2 de enero del 2016, que por cierto, esa redada fue a cargo del presidente Obama y no del presidente Trump. Ese día habían más o menos unos 6 autobuses aquí en Atlanta, habían varias camionetas de la cárcel de Irwin, de inmigración de Irwin.
Y aquí en las imágenes que hemos visto también en Texas son muy similares. O sea, como quien dice, es un tiempo de preparación que inmigración tuvo, no por horas, no por días, sino a veces hasta por meses. Y finalmente cuando se deciden dar el golpe, ellos ya van preparados no para arrestar 5 o 10, ellos ya van preparados para llevarse decenas y hasta centenares de personas, como en este caso. Es decir, llevarse a todo el que consiga. A todo el que posible. A esto le llaman también arresto colateral. Te aseguro, Carlos, de que no todas las personas que se llevaron ayer en Texas, no todas esas personas eran buscadas por inmigración. Había varios, te lo aseguro, porque lo hemos visto aquí en Atlanta, que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar y hora equivocada. Tal vez tenían poco tiempo de haber comenzado a trabajar, su nombre no estaba en esa lista negra, pero simplemente aparecieron en el lugar y hora equivocada. Cuando los agentes los interrogaron, dijeron, bueno, no veníamos por ti, ni sabíamos que tú estabas aquí, pero tú no tienes documentos para estar en esta nación y te vas en la colada. Eso lo hemos visto muchas veces y lo mismo ocurre básicamente todas las redadas. Que es lo que llaman entonces arrestos colaterales. Pero correcto, tú decías algo bien interesante, Mario. Tú llevas varios años cubriendo esta fuente en especial, la fuente de inmigración, es en lo que te has especializado. Y me parece muy interesante lo que tú hablas sobre esta redada que fue ejecutada durante el gobierno del expresidente Barack Obama. Y te digo que es interesante porque muchas veces, y sobre todo en estos últimos años, solo se habla sobre las redadas que han sido ejecutadas durante la era Trump, pero no se hace memoria de lo que ocurría antes. Entonces, tú que tienes toda esta experiencia, que has vivido, has cubierto estos operativos durante varios gobiernos presidenciales y puedes ver todo en un panorama más grande, ¿crees tú que este tipo de operativos, redadas masivas, como mucha gente dice, solo se hace sobre la administración Trump, o que antes también era común verlo en la administración de Obama? Bueno, lo que pasa es que con la administración Obama se vieron dos fenómenos, ¿verdad? No soy abogado, pero obviamente cualquier abogado me puede respaldar. El primer periodo de Obama fue arrestar y deportar a cuanto inmigrante él pudo, y lo logró. De hecho, se ganó incluso el nombre de que es el jefe en deportaciones, porque superó récord histórico de 100 años. Lo que no se habían deportado en 100 años, Obama lo hizo en su primer periodo. En su segundo periodo, tuvo toda la presión de los grupos pro inmigrantes que le dijeron, Obama, tú dijiste que eras amigo de la comunidad y mira lo que has hecho. Entonces, él le bajó un poco al ritmo y las deportaciones mermaron. Fue cuando condados aquí en Georgia como Gwinnett, Cobb, Hull, dejaron de deportar masivamente como lo habían estado haciendo los primeros 4 años de Obama. Así es que te puedo decir que los primeros 2 años del segundo mandato de Obama, todo se calmó. Y fue ahí donde pues la gente dijo, bueno, ya no está pasando nada. Se confiaron. Justo antes de salir, Obama reanudó sus deportaciones otra vez. Y fue cuando empezó con los padres y madres que trajeron niños pequeños. Hizo redadas grandísimas y Mundo Hispánico hizo historia en ese momento porque fuimos los únicos en cubrir esas redadas en el momento y lugar de los hechos. Y después de ahí, pues cayó Trump. Ya con Trump, él sabíamos a lo que iba. Él dijo, yo voy a arrestar y deportar a todo inmigrante indocumentado que me sea posible. Entonces él lo anunció. Así es que por eso hemos visto un aumento, pero no necesariamente es que antes con Obama no pasó nada. Fueron años muy difíciles, pero él se calmó. Y a raíz de eso, bueno, todavía Trump no ha superado las deportaciones de Obama. Lo que Obama hizo en 4 años, que fueron cientos de miles de inmigrantes deportados a nivel nacional, la mayoría de ellos por no licencia, conste, por delitos menores, porque ese es lo más relevante de las deportaciones de Obama, que él no deportó criminales como él estaba diciendo, él estaba deportando padres y madres que tal vez cometían errores o infracciones menores, así es que la mayoría fueron deportados por eso. Igual lo que vemos ahora, con Trump es exactamente lo mismo, ahora basta con ser indocumentado para que te arresten y te deporten, ya no hace falta mayores delitos graves, pues, así es que el tema, la realidad que estamos viviendo en Estados Unidos y la redada de ayer es otro ejemplo más, y seguramente, Carlos, no va a ser el último. Bueno, yo recuerdo también que en ese momento, cuando los últimos años de Obama, en su periodo presidencial, Georgia jugó un papel bien importante en esta presión de los grupos proinmigrantes. Me acuerdo que GLAR era uno de ellos que estaba bien activo en las calles y, como tú dices, exigiendo eso, que pararan las deportaciones, y le daban ese nombre de el jefe de las deportaciones. Recuerdo que Adelina Nichols, vocera de esta organización de GLAR, muchas veces lo denunció y mostraban su descontento, que se sentían burlados por las promesas que había hecho en aquel momento Barack Obama al decir que era amigo de la comunidad y que estaba de acuerdo pues con la migración, pero sin embargo veíamos cómo se continuaban ejecutando esa serie de operativos.
Tú decías que Mundo Hispánico hizo historia en aquel momento dando cobertura. El día de hoy pues mostramos de nuevo imágenes de lo que estaba ocurriendo o lo que está ocurriendo en Texas luego de la redada masiva que ocurrió el día de ayer en una fábrica. Vemos ahí una fábrica de tecnología y lo que vemos en este momento son imágenes captadas en vivo el día de ayer durante esta redada, y vemos cómo agentes de inmigración entonces proceden a requisar a los trabajadores. Vemos que es de una manera muy organizada y por lo que hemos podido saber de manera extraoficial, según decían algunas de las personas que presenciaron este operativo, al parecer utilizaron una especie de brazaletes con colores para poder diferenciar a los trabajadores y saber quiénes eran los que iban a ser embarcados en estos autobuses de inmigración para llevarlos entonces a rendir cuentas por los delitos de inmigración que se le están acusando y a quienes iban a dejar en libertad. Sin embargo, quienes han quedado en libertad ya han dicho que fueron momentos de pánico, de terror, de estrés, que prácticamente fueron sorprendidos mientras trabajaban en el momento que menos lo esperaban. Algo que, como conversaba con mi colega, es algo bien común que se ve en este tipo de operativos, Mario. Eso es correcto, y más común de lo que nos imaginábamos, Carlos. Y déjame decirte que uno solo mira el efecto de las personas, dice 280 personas detenidas. No hace falta ser activista para darse cuenta que esas 280 personas tienen familias. O sea, estamos hablando de que por lo menos 280 de estas personas son padres. Yo me hago una idea de que tal vez son 500 niños los que están a punto de que su padre sea deportado. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente estos niños vayan a tener que irse con sus mamás para sus países. Y a la larga esto genera un problema mayor en Estados Unidos porque hay desconfianza en el sistema, hay incertidumbre, hay hasta cierto punto de tal vez rechazo a la misma, al mismo sistema de justicia. Y esto no es bueno en lo absoluto, Carlos, no le conviene al país porque obviamente se sabe de que una persona molesta, inconforme, es capaz de hacer cualquier cosa. Y lastimosamente, ¿verdad?, estamos viviendo tiempos difíciles en Estados Unidos donde se han visto tantos atentados terroristas. Y es duro saberlo y es duro pensarlo, pero ¿qué va a pasar con todo esto? Yo siempre me he preguntado, ¿qué va a pasar con todas estas personas de que el sistema les ha deportado, los ha separado, ha roto sus familias? O sea, más tarde o temprano alguno de ellos podría reaccionar de una forma negativa, y espero equivocarme, pero lo hemos hablado incluso con psicólogos, y es triste saber de que el día de mañana este mismo sistema de justicia podría enfrentar un revés, algo negativo por todas estas situaciones de las redadas. Yo pudiera decir que el número pudiera estar mucho por encima de eso, porque si hablamos de que la redada de Morristown en Tennessee arrestaron a casi 100 personas, 97 en aquella oportunidad, y fueron 600 niños los que dejaron de ir a clase, aquí el número de arresto casi lo triplica, porque son casi 300. O sea que si nos dejamos llevar por esa cifra, podríamos estar hablando que pudieran ser hasta 1,000 niños. Eso es muy posible, Carlos. Bueno, y sobre todo, no es ninguna grosería decirlo, pues sobre todo nosotros los hispanos, que nos gusta tener no de uno ni dos niños, ¿verdad? A veces nos gusta tener dos, tres chamaquitos. Estamos hablando de que cuatro chamaquitos. A veces estamos hablando de que sí, la cifra podría ser superior. Las estadísticas muestran que muchas veces en los hogares hispanos son familias numerosas, pero la cabeza de hogar es uno. Es decir, una o máximo dos personas son las que llevan las riendas en la parte económica. Así que no estamos hablando solo de niños, también podemos hablar de esposos, de esposas, de padres, de madres, que pudieran depender también económicamente de estos trabajadores que hoy han sido arrestados. Sí, y bueno, lo más lamentable, Carlos, que da un poco de curiosidad y hasta cierto punto gracia escuchar comentarios. A veces las partes radicales y ultraconservadoras de los partidos políticos dicen, pero es que ellos vienen a quitarle el trabajo a los indocumentados, a los estadounidenses. Y es un poco curioso porque generalmente los latinos hacen trabajos que los estadounidenses ya no quieren hacer. Si tú vas en las compañías de construcción, te darás cuenta de que ese trabajo es bien pesado, durísimo, extremadamente duro. Y ahí vas a ver puro rostro latino, porque es un trabajo, bueno, bien pagado, pero al mismo tiempo es extremadamente duro. Entonces, la mano de obra de los latinos hasta cierto punto es necesaria en este país, pero esa es la mano de obra que está haciendo, enfrentando las duras consecuencias del sistema migratorio. Son las personas que inmigración literalmente está persiguiendo. Lo veo en las mañanas, Carlos. Mira, las personas que inmigración arresta en las calles, aparte de esta redada, son personas que llevan camionetas con sus escaleras, con botes de pintura. O sea, es gente que trabaja en la construcción, una de las industrias
menos, hasta cierto punto menos gratas para los estadounidenses, porque es duro, un trabajo bien pesado, bajo el sol, bajo la lluvia, y lastimosamente, pues esta es la gente que está pagando el precio de las redadas. Yo recuerdo que también estando en Nueva Jersey, fui a hacer un reportaje en los campos, donde unos trabajadores habían sido maltratados. Y en mi investigación hablaba con un capataz que me decía que tenía 38 años trabajando en el campo. Y él me dijo que en esos 38 años él nunca había conseguido o nunca le había llegado un estadounidense a pedirle trabajo. Que en esos 38 años todos los que se acercaban a trabajar el campo en sus granjas eran inmigrantes hispanos. Y que actualmente estaba teniendo problemas con la mano de obra porque hacía falta más gente. Entonces, tú ves estos casos por este lado y entonces ves cómo redadas masivas ocurren en sitios de trabajo, por ejemplo, en Ohio, en Corso, que era una empresa de jardinería donde casi todos eran hispanos. Y causa curiosidad y hasta se podría decir ironía, porque por un lado las empresas necesitan de esta mano de obra, pero vemos también, por otro lado, cómo hay un refuerzo o unas ganas de hacer cada vez más duras este tipo de leyes y evitar de que esta mano de obra pues pueda cumplir con esa necesidad que tiene el mercado. Y también lo hemos visto, Carlos, en los hoteles. Tú, cuando hemos viajado, tú te das cuenta que en los hoteles la persona que te llega a hacer la limpieza generalmente es un hispano. Aquí en las granjas avícolas, las polleras, las famosas polleras del norte de Georgia, tú vas... puro rostro hispano, en los recesos te das cuenta que salen 200, 300 latinos a tomarse un café. Entonces, básicamente la mano de obra latina es necesaria, o sea, son trabajos que muchos ya no quieren hacer porque no son bien pagados o porque son demasiado pesados. Y ahí está nuestra comunidad, Carlos. Y lastimosamente estas imágenes que estamos viendo ahora dejan ver personas que iban rumbo a sus trabajos, arrestadas en vivo y en directo por los agentes de ICE, o personas que ya estaban en sus trabajos, igual arrestados por los agentes federales. Y lo más lamentable, créeme, lo que siquiera fuera alguien dijera, pero ellos ya mañana van a estar en sus países, lo más lamentable es que son personas que son sometidas a castigos. A veces tienen que pasar 3, 4, 6 meses en prisiones, en centros de detención de inmigración, esperando que un juez les conceda una fianza, que por lo general son 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, o esperando que peleen sus casos, a veces peticiones de asilo pendientes, pero tienen que pasar meses en prisión. Eso significa meses de tormento para sus familias, Carlos. Y eso es otro golpe que reciben las familias, el golpe económico de todo este proceso. Mario, vamos a llegar al final de esto, vamos a continuar dándole seguimiento a todo lo que ocurra con esta redada masiva. Yo soy Carlos Moreno, acá mi compañero Mario Guevara, le estábamos poniendo en contexto lo último que ocurría y voy a pedir que luego de despedirnos el equipo de producción nos ayude colocando el reportaje que habla sobre lo último que ha ocurrido en este tema para quienes se van conectando puedan entonces entender y saber los últimos detalles sobre esta redada masiva, la más grande ejecutada por ICE en los últimos 10 años que se llevó a cabo en Texas. Y hasta es muy pronto. Importante, Carlos, aunque no lo parezca, todavía hay personas que están desconectadas de las redes sociales, todavía hay personas que no ven noticias. Es muy importante que compartan este video, es muy importante que le hagan saber a otros familiares, amigos, que las redadas no han parado, que el hecho que haya días o semanas o meses que no se escucha nada no quiere decir que ya cesó todo. Compartan este video porque tarde o temprano tenemos que darnos cuenta de lo que estamos viviendo aquí los inmigrantes en Estados Unidos. Así es. Y gracias por haber estado pendiente de esta transmisión. Sabemos de que han sido cientos de personas viendo este video en vivo y en directo, así es que muchas gracias por su fidelidad al mundo hispánico, por su preferencia, porque medios de comunicación sobran, pero usted prefiere estar en sintonía mundo hispánico, es algo que le agradecemos fielmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno y de inmediato vamos con lo último en materia de inmigración, y es que agentes de ICE arrestaron a más de 280 inmigrantes en una histórica redada en Texas que se ejecutó en una sola compañía laboral. Las autoridades federales de inmigración detuvieron a más de 280 empleados de una compañía en Texas en lo que, según los funcionarios, fue la mayor redada que se ha realizado en un solo lugar de trabajo en una década. Así lo ha informado NBC News en la noche de este miércoles. La Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, por sus siglas en inglés, del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, dijo que los empleados en la ciudad de Allen, al norte de Dallas, fueron arrestados por violaciones administrativas de inmigración
y porque estaban trabajando ilegalmente en el país. La redada fue parte de una investigación en curso que se ejecutó tras recibir quejas de que la mencionada compañía podría haber contratado a propósito a personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización y que muchos de esos trabajadores estaban usando documentos de identificación fraudulentos, según indicó la agencia federal. CBA Group Inc. es una empresa en Nueva Jersey que refacciona y recondiciona productos de tecnología de consumo y tienen un centro nacional de recepción en el norte de Texas, según el sitio web de la compañía. La compañía no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios este miércoles. Sin embargo, esto es una información que continúa en desarrollo y que nosotros vamos a tener todos los detalles acá a través de Mundo Hispánico. Descarga nuestra aplicación y síguenos en YouTube, Instagram y Twitter, donde encontrarás nuestros videos y contenidos exclusivos. Síguenos. Te esperamos. Selecciona Ver Primero y no olvides activar tus notificaciones. Muchas gracias por seguirnos. No te pierdas las noticias más importantes y de última hora.